Estamos de regreso, televidentes. Gracias por continuar con nosotros. La labor de la policía al crear un grupo especializado para contrarrestar el robo a motocicletas ha dado resultados. En los últimos días se logró la recuperación de 2 vehículos más. Ya son 7 en total los que se han recuperado en 20 días. 2 nuevas motocicletas que durante la semana habían sido robadas en la ciudad de Cartago fueron recuperadas por la policía. Se han recuperado 2 motocicletas en las últimas 2 semanas, ya van 7 motocicletas recuperadas. Gracias, insisto, no me canso de insistir y de agradecer a la comunidad que oportunamente nos viene dando información clara. No esperemos que nos hagan daño a nosotros, sino que si le van a hacer daño al vecino o si observan algo, inmediatamente informan. Así es que se han podido recuperar, insisto, las motocicletas. En todas han habido captura de estas personas y se han dejado a disposición de autoridad competente. Algunas de estas personas son oriundas aquí de Cartago, otras provienen de los municipios cercanos, y estamos mirando la relación, el por qué están escogiendo aquí a Cartago, digamos, como esa forma fácil de hurtar las motocicletas, de acuerdo también a una información que tenemos de un posible coordinación entre bandas delincuenciales dedicadas a este flagelo. La policía ha creado un grupo especializado de la SIJÍN que busca contrarrestar en el municipio el hurto de este tipo de vehículos, que ha venido en aumento. Por ello es fundamental que la comunidad no se quede callada y denuncie a tiempo para que la reacción sea más eficaz. CNC Noticias está con la comunidad. En el barrio El Samán hay preocupación por un poste que está a punto de venirse abajo. Con el pasar de los meses, la problemática incrementa. A punto de venirse abajo, se encuentra un poste ubicado en el barrio El Samán de la ciudad de Cartago, donde con cada mes que pasa la problemática se agudiza, debido a que el poste está en la ladera del zanjón que atraviesa el barrio y la erosión ha provocado que lo que queda para su estabilidad sea muy poco. Allí tenemos un poste al lado de Villa Marcela que tiene más o menos 10 centímetros para irse al piso, porque dada la erosión del zanjón, ha perdido pues su capacidad de sostenimiento. Y también tenemos otro problema, por favor, que las empresas municipales, que son las encargadas de esto, tomen cartas en el asunto, porque podría caerse el poste y quién sabe cuántos televisores, neveras, congeladores, estufas podrían quemarse y la demanda contra ellas sería grave. Entonces, si solucionamos esto a tiempo, podemos evitar más adelante un gasto innecesario. Sumado a ello, podría presentarse una emergencia de mayor magnitud. Por ello, el llamado que hace la comunidad para que no se deje avanzar más la dificultad. Pasamos a otras noticias. Es increíble lo que vamos a relatar, pero es lo que está ocurriendo no solamente en Cartago, sino en el país. Las licencias de conducción se están entregando a personas que ni siquiera saben leer, cuando ese es el principal requisito para efectuar el proceso. Los propietarios de las escuelas de conducción de la ciudad, preocupados por la creciente cifra de accidentes de tránsito en Cartago y la cantidad de muertes que se han registrado, sostuvieron una reunión con el secretario del ramo, pero ¿cuál fue el objetivo de dicho encuentro? Ellos, en su compromiso social, pues han notado también, como todos los cartagüeños y ciudadanos, el incremento en la accidentalidad en la ciudad de Cartago. Ellos, pues preocupados, tuvimos una reunión el día inmediatamente anterior y nos comprometimos con ellos a hacer las campañas educativas, toda vez que hemos visto con preocupación que algunos ciudadanos no cumplen los requisitos para obtener la licencia de conducción. Y ahí viene un tema de competencia desleal, y es que cuando las escuelas de conducción aquí en Cartago se vuelven exigentes, pues nosotros los ciudadanos nos vamos a otras secretarías alternas de los municipios vecinos a sacar la licencia de conducción. Incluso, manifestó el funcionario, ni siquiera se está cumpliendo con el requisito fundamental para el proceso. El primer requisito para obtener la licencia de conducción es saber leer y escribir, y hemos encontrado en los controles, en los operativos, que hay ciudadanos que no saben leer y escribir y tienen licencia de conducción, y eso hace pues que dificulte el tema del conocimiento de las normas. De igual manera, van a hacer ellos un planteamiento con el cual unidas puedan llegar a obtener o a entregar la licencia de conducción con sus cursos correspondientes, el curso teórico y práctico, para que los ciudadanos salgan conociendo más de las normas de tránsito.
En los diferentes barrios del municipio, la IPS viene adelantando unas jornadas comunitarias donde escuchan las inquietudes de la comunidad y le exponen también el mejoramiento de los servicios que se estará efectuando tanto a corto, mediano como largo plazo. A diferentes sectores, la Secretaría de Salud y la IPS Municipal se desplaza para llevar unas actividades especiales en aspectos referentes a la prestación de los servicios de salud. Básicamente estamos en el proceso de construcción del Plan de Desarrollo Institucional, que es la carta de navegación para los próximos 4 años. Estamos creando la nueva visión de la empresa 10 años y todo el plan de trabajo en los próximos 4 años. Hemos querido con el grupo técnico de trabajo de la IPS Municipal hacerlo participativo, que la comunidad nos diga, hacer unas conversaciones con la comunidad y nos pueda decir cómo ven ellos la institución y cómo la ven dentro de los próximos 4 años, con el fin de desarrollar algunos proyectos en cada una de las zonas donde tenemos los diferentes puestos de salud. La comunidad expone sus inquietudes y la entidad busca a corto, mediano o largo plazo una solución. Dentro de lo que hemos hablado, que arrancamos ayer las jornadas en el puesto de San Joaquín, pues hay un elemento fundamental que es la ampliación, es un proyecto que ya está radicado a nivel departamental y nacional, que es la ampliación y la remodelación del puesto de salud de San Joaquín, que para nosotros es muy importante porque pues es una de las comunas más grandes de la ciudad de Cartago. Otro elemento fundamental que hablamos fue el compromiso que debemos tener todos los actores del sistema de salud y queríamos compartir con la comunidad la problemática que tenemos en el tema de la asignación de citas, de la cancelación de citas, cómo diariamente se pierden cerca de 100 citas cuando las personas pues llaman y separan su cita y no asisten donde el médico, y que el 40% de las citas para programas de PIP, promoción y prevención, para citologías, vacunación, alteraciones del adulto y del joven, cerca del 40% de la gente no asiste a esta cita. Entonces esto nos lleva a tener una serie de problemas porque las personas no cancelan su cita, no nos avisan y lógicamente es tiempo médico perdido. Y también las debilidades que tiene la institución en cuanto a oferta de horas de médico, problemas con el call center. Entonces todos estos temas que ya hemos identificado nosotros y que estamos compartiendo con la comunidad es con el objetivo de hacer los planes de mejoramiento y lógicamente tener un plan de desarrollo que busque mejorar la calidad de la atención. Hay que destacar que son varios los sectores que serán visitados. Mañana vamos a estar en el Parque de la Salud, en el puesto de salud, que yo creo que es necesario ir a hablar con la comunidad sobre este proyecto que ya arrancó, pero pues que está en para hace varios meses. Y vamos a hacer también aquí en la sede hospitalaria con toda la comunidad de la comuna número 3, 2 y 1. En el corregimiento de Cauca también se hará una jornada el 9 de septiembre a las 2 de la tarde. Y con esta información nosotros hacemos una corta pausa de comerciales televidentes. Ya regresamos con más noticias.